Y es así como dijo el señor Joaco Flamini, porque arranca el fin de y no lo podemos arrancar sin música. Porque es así, ¿no? La música nos da felicidad, nos hace sonreír en el Día Mundial de la Sonrisa. Y para arrancar el fin de, les voy a recomendar esta canción que escuché de Los Carleto. Los Carleto son una banda, un trío musical de tres hermanos, la verdad, que arrancaron hace un par de años, pero la vienen rompiendo. Y en esta oportunidad presentan Parte de mí, que es una colaboración con Valencer Mezzoni. Estos tres hermanos oriundos de Junín que vienen a la gran ciudad a desplegar su talento. Ya vienen presentando varios singles, como Carta de Amor, Ojalá. Después en el 2022 lanzaron Sola, que Sola lo presentaron justo acá en ATR, chicos, ¿sabían? Sí. Sí, sí, lo presentaron acá. Y ahora en 2023 nos deleitan con Parte de mí. Y se vienen más temas, seguramente. Este es solo el comienzo. La verdad es que me gusta mucho el estilo musical, ¿no? Es re rutero el estilo musical. Sí, ¿sabes el estilo sí, musical, ¿no? Me da escuchando en el auto, tranquilidad, me da paz, totalmente. No. Sí. Totalmente. Y si no los conocen, los pueden ir a seguir en Instagram, que están como @loscarleto. Y desde ya en todas las plataformas digitales, porque se vienen varios temas para el 2023. Este es uno de ellos, pero se vienen singles nuevos, así que yo les recomiendo que agreguen a su playlist Parte de mí y que conozcan, obviamente, a Los Carleto, estos hermanos, este trío de hermanos muy talentosos que llegaron para quedarse. Llegaron para quedarse y se vienen muchos, muchos temas más, así que agregarlo a la playlist. Y ahora, para continuar, chicos, vamos a ir con algo que fue muy esperado. Uy. Y estamos hablando de la nueva sesión de Bizarrap. Chicos, vieron que sacó un cortometraje hace poco donde actúa Francella, que lo estuvimos viendo con los chicos después de un programa. Bueno, salió esta. Lo vimos juntos, ¿te acordás, Max? Exactamente. Y ahora salió la sesión 57 junto a Milo J. ¿Quién es Milo J? Bueno, él es oriundo de la ciudad de Morón. Comenzó a sacar sus primeros temas ahí en el 2021 y en apenas dos años ya alcanzó fama internacional. Realizó colaboraciones con Nicki Nicole, seguramente conocen el tema Dispara, que es un éxito, y Nunca Voy Solo junto a Kea. O sea, ya tiene dos colaboraciones hechas muy, muy grosas. Y es muy joven. Y es muy joven, tiene 16 años, chicos. La primera colaboración la hizo con Yami Satsbie. Exactamente. La primera colaboración, yo me acuerdo, lo conocí por él, por ella. Y la verdad es que arrancó desde muy chico, porque desde los 8 años que se presenta a competencias de freestyle, ¿no? Viene metiéndole a la música desde muy, muy pequeño y merecido tiene, ¿no?, estar acá con Bizarrap. Y aparte, chicos, hay que decirlo, que es uno de los artistas confirmados para el line-up del Primavera Sound, que se va a llevar a cabo ahora, el 25 y 26 de noviembre en Parque Sarmiento. Falta muy poquito, así que lo van a poder disfrutar a Milo J también ahí. Y obviamente les recomiendo que vayan a escuchar este EP de 5 canciones, que es la Session 57 de Bizarrap junto a Milo J. A no perderse esta colaboración, este EP de 5 canciones increíble. Agregar la Session 57 a su playlist. Eso es lo que hay que hacer antes de que arranque el fin de. Y ahora vamos a cambiar un poquito el mood, porque veníamos con algo más rap, más trapo, y ahora nos vamos a una bachata. Porque María Becerra y Enrique Iglesias presentan su videoclip. La canción ya había salido, pero ahora llega el videoclip de Así es la Vida. Y la verdad es que si ustedes observan el videoclip, es muy cinematográfico, ¿no? Tiene un poco esa impronta, porque narra diferentes historias de amor. Ahora la escena que estamos viendo, por ejemplo, en un momento recrean una escena de Pulp Fiction, de la película de Tarantino. Ahí los podemos ver, donde la pareja roba, ¿no?, una cafetería. Bueno, se muestran parejas, situaciones en distintos momentos, ¿no? Ese es uno de ellos. Y también los vemos a ellos dos, obviamente, que me parece una colaboración muy novedosa. Como que no me esperaba que María Becerra se junte con Enrique Iglesias para hacer esta bachata romántica, que tiene todo para ser un éxito. Y hay que decirlo, porque en menos de 24 horas superó el 500.000 de visitas en YouTube. Tranquilo, chicos. Sí, así que le está yendo muy, muy bien. Me gusta mucho esta bachata. Era la colaboración que no sabía que necesitaba. Exactamente. No te la esperabas. Y la verdad es que está increíble. Así es
es la vida, María Becerra y Enrique Iglesias llegan con esta bachata para que vos la agregues a tu play. Muy bien. Y ahora seguimos, vamos cambiando como de género, de estilo musical. Me encanta porque llega él, llega Wos con su nuevo tema Morfeo y con un videoclip muy original, me pareció el videoclip. ¿Por qué? Porque él va caminando por las calles del microcentro porteño, ¿no? Muy conocido por todos, cuando ahí arranca el videoclip se van a dar cuenta, van a reconocer esas calles y él va hacia una dirección y como que toda la gente que está por detrás va hacia otra dirección, van como en reversa, ¿no? Exactamente, y él lo que quiere explicar un poco, lo que quiere transmitir, ¿no?, con esta canción es en la dualidad que existe entre lo dañino y lo necesario de la rutina, ¿no? Habla mucho de eso. La verdad es que este single, como siempre, fue publicado con este videoclip y dirigido por No Duermo. Bueno, ahí lo vemos, vemos la ciudad un poco, ¿no? Y es un poco surrealista todo lo que sucede de fondo. La verdad, nos tiene acostumbrados a videoclips así, videoclips buenos, buenos, muy cinematográficos también. Exactamente, ¿ves? Si ves la gente como que camina para atrás, van como en reversa, ¿no? Las hojas que se vuelven. Bueno, nada, la verdad es que es muy interesante porque es como si él fuera otro ritmo que la vida, que la rutina, ¿no? Habla un poco de eso, siempre con sus letras profundas. La verdad que Wos nunca deja de sorprendernos. Y esto es un adelanto también de lo que se viene en su próximo disco, ¿no? Así que yo les recomiendo que se agreguen Morfeo de Wos a su playlist y obviamente que también se vean este videoclip muy cinematográfico, muy al estilo de Wos. La verdad es que me encantó. Y antes de cerrar la playlist, como muchos de ustedes saben, el viernes pasado, en la playlist del viernes pasado, estuvimos hablando un poquito del nuevo tema de Agapornis, ¿no? Que llega con vocalista nueva, exactamente, este tema que se llama Frágil. Y nuestra compañera Zaira Pavón estuvo hablando ahí con Agapornis en una entrevista exclusiva. ¿La quieren ver, hola, chicos? Papá, sí. Vamos a verla entonces a Zaira Pavón con Agapornis. A ver. Es que no sé la razón.